Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Hemos querido hacer una valoración de urgencia de la jornada, ahora que ya conocemos los datos de participación a las seis de la tarde que se han dado a conocer por el Ministerio del Interior. Y queremos mostrar también nuestra satisfacción por el desarrollo de la jornada electoral, porque hasta el momento actual no se ha registrado en Euskadi ningún incidente digno de mención y tampoco en el resto de las comunidades autónomas. La jornada ha transcurrido, por tanto con la normalidad que cabía esperar en lo que es una fiesta de la democracia y un reflejo de la sociedad madura y democrática en la que vivimos. Estamos, en todo caso, muy satisfechos por el nivel de participación. Entendemos que esa amplia mayoría de las personas que estaban llamadas a acudir hoy a los colegios electorales lo han hecho por compromiso con la democracia, con la pluralidad de ideas, con la convivencia y con los valores democráticos. En lo que hace referencia a Euskadi, a las 6 de la tarde la participación rondaba el 60%, es decir, términos muy parecidos a los del resto de España, casi nueve puntos por encima de las del 2016, aunque los tres territorios tienen comportamientos distintos. Vizcaya es el territorio donde el nivel de participación es más alto, más del 62%, Guipúzcoa alcanza prácticamente el 60%, y como saben, en Álava este 28 de abril es un día especial porque es una jornada doblemente festiva por la celebración de San Prudencio y habrá que esperar a ver cómo acaba la jornada y si se amplía la participación según avance la tarde. En todo caso, son cifras que superan en casi nueve puntos en el conjunto de Euskadi la participación que hubo en el 2016. Y para terminar... Solamente insistir en que esperamos que esas buenas cifras de participación vayan en la dirección de reforzar la pluralidad, la convivencia, la diversidad y la democracia en nuestra Tierra. Muy bien.